Estamos hoy el miércoles por la mañana y hemos venido a desayunar aquí al centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar, porque bueno, hemos dejado a los niños en el colegio y hemos dicho, pues vamos a desayunar tranquilamente, ¿no? A mirar cosas. A mirar cosas, a tiendas, aunque todavía algunas no han abierto. Mira lo que va a desayunar, un suso de crema. Que el otro día veía en el canal de Pilar Luque, veía que sacaba un suso y decía que era un chucho, que allí le dicen chucho. Y digo, pues no, aquí se llama suso. Y yo una tostada. Y mira lo que pone. A ver si se ve. Cuando un hombre habla más de una mujer para sentirse más hombre, está dando el primer paso para dejar de serlo. ¿Qué te parece? Mujer. Ever. Bueno, nos vamos a tomar el colacao. Por la mañana. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Que estoy grabando, pero estoy viendo que hay una mesa aquí detrás, bueno, dos mesas ahí, están mirándome, y entonces me da vergüenza, estoy grabando ahí, como, no, si no estoy hablando, si estoy hablando con Fernando. ¡Qué mona! ¿Por qué lleva la niña? Ah, yo la cojo, sí. Mira el monstruito de arriba. Mira el gorro ese que gratis. Mira los pendientes, o sea, los pillas. ¿Pendientes? Ya preparándose para Halloween. ¡Ah! Mira qué gorro es más chulo. A ver, a ver. Mira, me he enamorado de estos muebles. Me encanta. Y esas sillas que voy a mirar lo que valen aquí, porque en internet me cuestan las 4,99 y seguro que aquí valen un huevo. Pero frío, ya. Está guapísimo. Vaya, como un cajón. Es un asiento y puede guardar cosas, pero vamos, yo lo pondría. Irati con su pecho se ha despertado hace un ratillo de dormir y mientras ha puesto la comida, por lo de todas las mañanas. Y ahora dice que quiere teta, ¿verdad? Mira. ¿Verdad? ¿Tú quieres teta? ¿Está buena la teta? Y eso, y aquí estamos, esperando que termine de comer. Hemos empezado esta mañana porque hemos ido eso, a Gran Plaza, ya que estaban los niños en el colegio y eso, hemos dicho, pues mira, desayunamos allí. Está dicho, pero no desayunar. Y desayunamos allí y así ya pues vemos las cosas que están poniendo de Halloween. Y para coger alguna idea para los disfraces, que no tengo ni idea de qué se van a hacer este año. Y veo algo para el palo del bautizo, así me interesa. Y al final he visto los muebles, esos que os he enseñado, que me han enamorado. Porque mira qué casualidad. Llevo como 3 semanas diciéndole a Fernando que quiero pintar. Que ya está bien, que llevamos 3 años sin pintar. Y mi hijo se han dedicado a pintar paredes. Así que están todas que no ves. Entonces, que quiero pintar la casa y que me ha dado por el blanco. Mira la funda del sillón. Me ha dado por el blanco, entonces blanco y madera o blanco. Sí. Entonces eso, llevaba 2 o 3 semanas diciéndole a Fernando, jo, quiero pintar el salón en blanco y los muebles ponerle en blanco. Digo, pero es que en verdad molesta bien. Y ponerte a comprar muebles y todo es un gasto tonto porque los muebles también y aparte que no hay dinero para tirar. Entonces digo, mira, voy a probar primero con el escritorio, que es lo más viejecillo así, y a probar a pintarlo en blanco y así, y a ver cómo queda, y ya después, si me gusta cómo queda, pues lo otro. Y quiero comprar las sillas estas que os he enseñado,
que son blancas y color madera. Y justo llevo eso un montón de tiempo diciéndoselo, y justo hoy voy a la gran plaza y veo los muebles y digo, no puede ser. Y la tía me está, mira la cara, verás. ¿Qué es, mami? ¿Qué pasa? ¿De qué está hablando mamá? ¿No está hablando mamita? ¡Qué linda eres! Es que estoy hablando y está ya mirando para todas las como diciendo, ¿pero con quién habla? Y muy atenta, así como escuchando, como si me estuviera entendiendo. De que llega Halloween, a ver si para la semana que viene puedo empezar, o para esta, no lo sé. Puedo empezar a hacer ideas de Halloween. ¿Cómo decoro yo? ¿Cómo hago las cosas? Hombre, decorar, ahora mismo no voy a decorar, porque todavía falta. Pero bueno, sí puedo ir diciendo cómo suelo hacer yo las recetas que hago de Halloween, o cómo hago algunos muñecos que hago de Halloween, que no, la mayoría de veces no compro muñecos, lo hago yo, me lo invento. Entonces, pues eso, me gustaría hacer unos vídeos de eso. Anoche hicieron el primer directo Javier Largue Family, se llama. Hicieron el primer directo y qué ilusión me hizo ahí verla ahí. Y estuvo un rato, estuvo por lo menos una hora hablando y nos saludó. Y... Sí. ¿Eso qué es? ¿Qué pone? Mi huevo. ¿Qué pone? ¿Dónde? Ahí arriba, tienes que leerlo. ¿Qué pone? Aquí pone. Mami, aquí qué pone. ¿Y ahí qué pone? Y yo también. No sé. Ahí pone para mi princesa. ¡Qué bonito! ¿Te gusta? De aquí pone te quiero. Mucho. Yo también. Llama 5-6. Mira, la pongo aquí en la manta. La pongo aquí en la manta porque la alfombra la quité para lavarla. Y la tía se sale de la alfombra y ahora está intentando ponerse a cuatro patas. La croqueta la hace perfecta para todos lados. En fin, ya llega Fernando de trabajar. Y ya aprovechas que está aquí con las niñas tirando una manta, como siempre. El rato que estamos en la casa, como no tengo la alfombra ahora, que la quitamos para llevarla a lavar y todavía no la hemos llevado. Pues una manta, juguete y el salón siempre revuelto. Es lo que hay con tres niños. ¿Qué hay, Gaitana? Mira, tengo comida hecha. Ahí no se ve aquí. Tengo comida hecha. La comida de dado, qué picha. Pues bueno, el bautizo de Irati es ya pronto y entonces quiero empezar a hacer, que ya es muy tarde, hacer manualidades y cosas de estas para montar una mesa dulce, para decoración, que se pueden comprar, y sobre todo aquí, por aquí hay montones de tiendas de chinos que se compran y súper barato. Pero no sé, me hace ilusión hacerla yo, me gusta, y en verdad como tengo un montón de cosas en la casa, de materiales, siempre hacer manualidades porque siempre voy comprando, me gusta. Bueno, sobre todo antes que no, que estaba embarazada, algo que no tenía Irati, que como los otros días son más grandecillas, pues podía hacerlo. ¿Qué hago? Muy bien. Que pues tenía más tiempo de hacerlo, pero ahora que Irati está chica, pues como que no me da mucho tiempo. Pero bueno, vamos a aprovechar que está Fernando. Quiero hacer unas banderitas de estas que se cuelgan, que puede hacerla con el nombre o poniendo algunas frases o con dibujitos, pues... ¿Qué quieres? La señora María está embarazada y va a tener dos bebés de golpe. ¡Hala! Para que lo sepáis, YouTube. Que su señora María está embarazada, que va a tener dos bebés y está súper ilusionado. Y a mí me ha hecho mucha ilusión también. Y de golpe. Y dice: pues felicidades, señora María. Oye. Voy a pegar la bandera en la lana esta. Esto se ha quedado ahí un poco. ¡Socorro! Espérate. Pues eso, ya están pegadas y ahora vamos a ir haciéndole las letras. De la forma que tú quieras. Yo primero las voy a hacer con el lápiz y después las repaso. Mira, aquí se ve mejor, ¿ves? Mira, tío. Estaba acostada esperando que llegara Fernando, solo con 35.
Y esto es que me da algo, el corazón a 300.000. No sé, está, ahí se ve que a mi niño no estoy gritando. A ver si lo escucháis, ¿verdad? A ver si se escucha. Y, no, y lleva así un rato gritando y acaba de venir, es que estoy temblando. Acaba de venir Fernando y a llamar a la policía. Parece que el edificio aquí al lado, pero no sé qué coño pasa, pero... Por favor, que no tarden, es que no sé si es un niño, no sé si es una mujer, no lo sé, pero... Dice Fernando que el edificio está de aquí al lado. Es que me tiemblan las manos, es que... Ya llega la policía, están ahí abajo. Se me va a caer el teléfono y todo porque es que... Buenos días, no, buenas tardes. Son las 5:30 de la tarde, así que fíjate los buenos días. No era ganando el día porque estaba tú en la casa haciendo cosas. ¿Para qué? ¿Ya era más lo mismo? Y ahora vamos a salir un momento a un ratillo al parque, el ratillo este que tiene Fernando, antes de irse a trabajar. Por lo menos que corra y que fogan un poco. Y poco más. Anoche vaya susto me llevé con lo de los gritos y eso. Es que claro, yo estaba acostada en la cama, eran las 12 y... así y empieza a escuchar de repente a alguien empezar a gritar diciendo no, por favor, y yo digo bueno, pero súper fuerte y me asomé y lo escuché la otra vez y dije bueno, yo que sé, a lo mejor es que está jugando, está haciendo una cosquilla o algo, yo que sé, porque no se escuchaban golpes ni nada. A la segunda otra vez se volvió a escuchar gritar. Justo en ese momento llegó Fernando y iba a subir a casa y digo, espera, escucha. Y ya escuché llamar a la policía corriendo y la verdad que tardaron 2 minutos, pero yo en esos 2 minutos se me hicieron eternos. Tanto que llegó el policía, llegaron los policías, entonces yo asomé a la ventana y Fernando abajo me dice, ¿dónde es? Digo yo, pero venga ya, y me dice, es que los conoces. Digo, no, pero búscalos ya. O sea, hasta acá me tenían, voy a Aitana. Qué pena. Al final lo dieron con ellos rápido y fue entrar a la casa o tocar, no sé qué es lo que hicieron, pero vamos, lo que fuera dejó de chillar. Yo creía que era un niño de unos 13 o 14 años, pero resulta que no. Que era una mujer de 63 años, que al parecer se veía que estaba sola, se había caído y se ve que se había hecho algo en la pierna o se había roto, no sé. Que al principio creían que era en la cadera, pero no, se ve que era la pierna. Y lo que yo digo, pero vamos a ver, una persona está sola, se cae y es normal que grite y que se queje, pero que pida ayuda. Pero claro, si es que no pedía ayuda ni nada, es que era nada más que no, por favor. Y yo digo, lo más lógico es que si tú escuchas no, por favor, te piensas que la están pegando, que le están haciendo algo. No piensas que se ha caído. Pero yo me puse hasta a temblar de los nervios y decir, joder, que le están haciendo algo y que no puedo ir y que no sé dónde hay, que no puedo hacer nada porque tengo aquí a los niños. Y ya estaba, no sé. Bueno, tú di hola o algo, ¿no? No me veo. Sí te ves. Me ves perfectamente. La excusa, no me veo, por eso no hablo. Claro. ¡Coquete! ¡Mamá! ¿Dónde estás, niña? ¡Mamá! Ya no puedes más fuerte, ya está. ¿Cómo se queda? Mira, ahí está. Hola. Hola. ¿De ahí? ¿Y el hermano? ¿De ahí? Hola. Uy, casi se da. Mira cómo lo mueve el suelo, ¿verdad? Hasta que se resbale. El caballito, mami. Ay, no se ve, mira cómo come.
plátano. Sí. Pero no están las piernas juntas. ¿Está bueno? Mami, ¿qué está? ¿Qué te voy a dar? Espérate que estoy muy cerca, ¿no? De aquí no se ve bien. Otra vez, Gerard, que no te he visto. Has visto regular. Tienes que darte cuenta tú de si lo haces bien o mal. Está bien, ¿eh? Que tienes que saltar mucho. Muy bien. Ahí está mejor. Mira, acabamos de llegar ya hace un ratillo y Fernando antes de irse al pueblo y me va a bañar estos dos, que ya están en pijama, que la tengo que peinar. Y yo, y este también. Un beso. Ahora, mire, estoy haciendo la cena que estoy haciendo, mira. Estoy cociendo unos huevos y voy a hacer esa salchicha. Y ahora enseño lo que voy a hacer porque le hacen una sorpresa a los niños, que a ellos les gusta mucho. Y normalmente yo la hago en la noche de Halloween cuando hago la cena. Pero hoy se la voy a hacer porque no sé, me apetecía. Estábamos solos y digo, voy a hacer unos huevos, lo voy a hacer relleno y una salchicha. Pues se la hago con la forma así graciosa, como de Halloween. Mira, al final lo cambié de lado porque allí con la luz que hay no se ve. Bueno, aquí están los huevos, ¿vale? Relleno. ¡Ay, que se cae! Vamos, ahí están los huevos y aquí están las salchichas, ¿no? Ahora cogemos... ¡Qué pinta! Ahora cogemos un bote de aceituna negro. No tiene más misterio que traer las salchichas normales, que no, es la primera vez que lo hago con esta salchicha, normalmente lo hago con las salchichas de bolsa. Y los huevos, pues cocerlos, rellenarlos como vosotros queráis. Yo lo he hecho... la yema, le he echado queso, le he echado palito de cangrejo y tomate frito. Las aceitunas son sin hueso, importante. Mami, están picas. Mira, la vamos a partir por la mitad. Y entonces, una la vamos a poner en el centro aquí. Aitana, por favor, vete para afuera. ¿Esto pica? No. Y la otra vamos a partirla. Es que no me vaya a ver. Vamos a hacerla. Así como si fueran. Como si fueran patas de. De araña. Se van poniendo. Esto es lo que quería enseñar, ¿veis? La mitad de una. De una aceituna la hemos puesto boca abajo y con la otra mitad hemos hecho pues patitas. Y se la hemos puesto. Aquí la, una aceituna por la mitad. Vamos a cortar y me... Le echamos tomate frito así por la punta. Y listo. Se supone que son... Este se ha salido. Se supone que son arañas. Y ya los corta. Ahora voy a llevarle el plato a los niños a ver qué cara ponen. A ver qué dice. Venga, ya está hecha la cena. Mami, ¿sabes por qué estoy? A ver. Así. ¿Qué es, Geray? Salchicha con ketchup y con casas de Halloween. ¿Qué parecen? Halloween. Araña y... ¿Y dedos cortados? Sí. ¿Te gusta? Sí, porque es Halloween. Hoy es jueves, pero mañana aquí es fiesta, entonces no hay prisa por dormir hoy, así que eso nos quedamos aquí. Y Lati se acaba de dormir, mira, se ha dormido aquí, a mí la pobre, no sé si ponerla en el sofá aunque sea, porque me da pena que esté en el suelo. Y poco más, que a la mano, siempre me pasa. Y que mañana nos vemos otra vez, mañana seguiremos grabando el vlog de la semana, aunque esta semana solo he grabado ayer, miércoles, hoy jueves, mañana viernes grabaré y el lunes lo subiré, y el sábado lo subiré. Pero bueno, yo creo que me voy a quedar así, que voy a ir subiendo los sábados un vídeo de lo que ha sido la semana y entre semana intentaré poder hacer un vídeo de reto, de alguna idea de decoración, de alguna receta o de algo así.
A no ser que sea algo, que haya algo que importante, que quiera que estéis con nosotros. Y entonces pues... ¡Ay! Se me salió el hilo. Entonces grabaré algo más. Y yo creo que lo vamos a seguir haciendo así. Y me hace muchísima ilusión cada vez que veo los comentarios de vosotras. No sé, me hace gracia porque dice, jo, yo empecé a grabar y eso. Y digo, yo no creo que nadie vea mis vídeos, no sé por qué no me ven, no me... ¿Qué tiene interesante? Pero bueno, poco a poco, cada vez hay alguien más y me hace mucha ilusión ver los comentarios y ver que os gustan y me encanta. Y muchas gracias por ver los vídeos y mañana nos vemos otra vez. Buenos días, Dios, qué generación con nosotros. Que ya estamos a viernes por fin. Y como ya dije ayer, hoy es fiesta y no hay cole ni nena. Y vamos a ir, que me ha llevado mi cuñada esta mañana. Me dice que hay juegos para los niños, colchonetas y no sé qué. Y digo, pues venga, pues vámonos. Así que vamos a ir a ver si pasa en un rato. Que si no, otro día. ¡Ah! Mirate. Digo, Aitana. Ya no sé ni cómo se llaman. Buenos días. Buenos días. ¡Ah! Queso cheddar y arrastra delicia. Rápido. Mi hamburguesa, se nota que esta, ¿no? Porque lleva, es la única que lleva tomate, cebolla y todo eso. Las demás solo lleva queso y lo otro. Y ya está. Nos vamos a comer, que tengo mucha hambre. No, nos vemos. ¿Y a ti? ¿Toma y dati? Mami, se puede la yo. O si no, por primera vez está hablando. Mira, es la primera vez que está comiendo sandía. Mami, y después lo voy a estar que pase como un cuchillo porque aquí tiene como... ¿Está buena y dati? Y esta es laja. Y esta es laja. Sí. Va a ser como un chilo. Esta sandía. Está buena, gorda, gorda. Está buena. Y te gusta la sandía. Come, come, niña. Mira, se me va la pinza de vez en cuando. Ha venido Fernando a trabajar a las 4:20, así no ha llegado, más o menos. Y más pues cambió esa, ¿no? Pues te la tenemos para acá, mueble allí. Más o menos, está igual, pero está lo que... El sofá y la tele que antes estaban allí, pegados a la ventana, pues están allí. Casi pegados a la puerta del salón.
La verdad es que me dan. Pero no lo puedo terminar. O sea, está prácticamente terminado. Pero me iba a quedar en la casa hoy. No iba a subir acá a mis padres por terminarlo. Y porque estaba aquí relajado. Y que ya quería hacerle a Aitana y ayer hay un maquillaje para los disfraces de Halloween. Pero vas a ser que no. Vas a ser que me voy a tener que ir al cortijo porque sigo con la lavadora rota. Así que ya tenés que subir a poner lavadoras porque en toda la semana no pongo y tengo ahí tres bolsas llenas, tres sacos, o sea, bolsas de estas de esas, a ver si se ve. Quita, Geray. ¿Ves? De esas. Y esa manta también es para abajo. Así que ya tenés que subir. Mami, es Halloween. ¿El qué de Halloween? Eso. No, eso es para llevarnos a la abuela y aquí la va. Y esta se acaba de despertar mi coquete. ¿Tiene sueño? Niña. ¿Una toalla? Mi restregona. Mira, mira. O sea, ahora aprendí a darse cabezazo. Y muchas veces se da cabezazo. Se da cabezazo cuando quiere pecho y se ve que es cuando le duele la boca o algo. ¿Qué se nota? ¿Que tú? ¿A qué sí, mi princesa? Te duele todo el día. Mira el fondo que has puesto. La hemos puesto yo y la mami. Ha puesto un fondo pues, de Halloween. Porque ya está llegando Halloween para ella. Por cierto, di hola. ¿Eh? ¿Has dicho hola? ¿No has dicho hola? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es que me quedo, veo el fondo este y me quedo que no sé ni si he dicho hola. ¿Qué cosa más bonita has puesto? Bueno, pues ya está, nos vamos a subir para arriba, como ha dicho ella. Porque la última vez que intentamos subir para abajo nos salió mal. Entonces, ahora sí nos vamos. No, ¿verdad? Pues eso. He puesto el fondo y os juro que me contengo mucho, mucho. Porque mira, está más bien. ¿Cuántas veces he dicho hoy que está más bien? Unas por lo menos 5 veces. En fin, que estamos viernes. Y el lunes viene mi suegra y va a pasar aquí por de lunes al próximo viernes. Y entonces no quiero sacar todavía las cosas de Halloween ni nada, aunque no las ponga, quería sacarlas para ver lo que tenía y para ver si ya iba a comprar algo y todo eso, para ver qué puedo hacer después de muñeca y cosas. No, espérate que nos vamos. No. Apágalo, Aitana, que nos vamos. Y meter la silla. Pero no lo he hecho todavía, no lo he sacado. ¡Ah! Se queda pillado, qué coraje me da. Tengo que formatearlo. Pues eso, que no lo he sacado todavía porque el bautizo de Aitana, de Irati. Siempre digo lo mismo, siempre digo de Aitana. ¡De Irati! Y quiero, y estoy ahí el otro día, este lo de las banderitas, esa. Quiero buscar más cosas para hacer lo de la mesa dulce y todo eso, entonces, y ya la semana que viene empezaré a hacer con cosillas magdalenas y cosas de esas, entonces, cosas con chuches, entonces, pues, por eso no he empezado, pero vamos, que estás ya, a partir de mañana, a ver si puedo, dejar preparar las cosas ya de lo que es el bautizo. Mira, es un demonio. Se baja al suelo, no para de ir haciendo fuerza hasta que se baja al suelo y mire, se pone tiesa. ¡Mira a ti! Pero chica, que todavía no has hecho ni los 7 meses. Es un demonio. Pues a ver si mañana puedo dejar cosillas preparadas ya de bautizo. Es que estoy ya de la cabeza, fíjate, le estoy diciendo. Espérate, Geray, le estoy diciendo a los niños. Mete la silla para adentro, o sea, debajo del escritorio. Mete la silla para adentro, que nos vamos. Aitana. Se lo he dicho dos veces y no me hacía caso. Y al final, porque estaban haciendo el tonto, y al final he dicho, mete la música para adentro, que nos vamos. Dice el niño, ¿qué? Y digo, que mete la silla. Dice, es que había entendido la música. Y digo, no, hijo, es que he dicho música. Tengo la cabeza. Y si es porque estoy pensando que hace un momento, mientras que estaba haciendo cosas, he puesto la canción de Meche, la de Vive el Momento. Y dice, siente la música adentro, claro, pues yo he dicho, mete la música para adentro, que nos vamos. En fin.
¿Qué es eso? Que voy a intentar mañana sacar también cuando deje todo listo. ¡Qué pelo! Es que como esto hacen, como está haciendo cosas en la casa, de repente cuando empieza a lavarse... ¡Ah! Que se me cae la bolsa. Espérate, abajo me la apaño. Te mira al espejo cuando empieza a lavar y dice, ¡Dios, qué pelo! Mira cómo llevo el carro. Tres bolsas. Mira, ahora viene el momento donde Fernando siempre dice... ¡Un shit! ¡La puta bola del... ¡Mami! ¡Qué fatal! ¡Endiñaba la rodilla! ¡Tana, ve! ¡Ah! ¡Es que me he metido la rodilla para adentro! ¡Tana! ¡Joder! Con la bola, yo no sé para qué quiere la bola al coche. Es que la traía ya. Ya, pues no se la va a quitar, pues cuando quieras ponerla. Pero vamos. ¡Ah! Oh, casi me parte la rodilla. Vamos a tu sitio. Pues eso. Vamos. Ahora viene el ¡Ay, la otra! La otra es que al subirse en el coche tienes que ponerle la música. Si no, llora. Que ahora es el momento que dice Fernando: ¿Siete plazas para qué? Porque como si llevamos abierto esta plaza. Que es la 6 para nosotros. Pues como que el carro solo coge ya en este lado. Que ahora lo subirá. La 11. Vamos, vamos.